Muy bien, muchas gracias. Día viernes, día del consultorio previsional de la doctora María Inés. ¿Cómo va, doctora? Muy bien, muy buenos días a todos. No se confunda, es previsional. Previsional, ¿y claro. Yo qué digo? Matrimonial, no, digo, no digo nada de eso. Bueno, cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo sí le aseguro. Ahora se asustan, ¿eh? Se asustan ahora. Cuando entramos a cantar nosotros, claro, no saben lo que se viene. Por las dudas. Bueno, feliz día al amigo, que no, ayer no nos vimos. Muchas gracias. Igualmente, feliz día para todo el equipo. La verdad que me hacen sentir en casa. Y feliz día a toda la audiencia. Bueno, la mayoría de las consultas, que son muchas, a los nuevos créditos del ANSES. Bien. Sí, si tenemos consultas. Sí. Específicas, por ejemplo. Darían préstamo de ANSES, pensionado es una y tengo 7 hijos. Quiere saber cómo es el tema de los préstamos también. Tiene pensión de 7 hijos. Esto también quiere que se lo explique porque piensan que se puede llegar por cada hijo un préstamo. Así que está bueno que se los expliquemos a la gente, ¿no? Bueno, a ver, los beneficios previsionales son únicos, más allá de que se trate de una pensión no contributiva de madre de 7 hijos, el beneficiario o la beneficiaria en este caso es la mamá. El beneficio es único. Lo que ha cambiado en este caso es que se ha extendido la posibilidad de solicitar préstamos a través de la tarjeta Argenta a los beneficiarios de pensiones no contributivas y de asignación universal. Entonces, los que estaban excluidos en su momento ahora van a poder solicitar. En el caso de las pensiones, por ejemplo, compartidas, siempre y cuando haya una ex cónyuge y una ex conviviente, cada una va a poder solicitar un préstamo porque son beneficiarias diferentes. En el resto de los casos, el beneficiario es único y es el que puede solicitar el préstamo a través de tarjeta Argenta y lo tiene que hacer en ANSES solicitando el turno correspondiente. Bueno, y la otra, tengo 40 años de aporte, 65 de edad, ¿con cuánto de sueldo me voy a jubilar? Dicen por acá. Ajá. Bueno, ahí seguramente estamos ante un hombre. Recordemos que el requisito mínimo para acceder a la jubilación son 30 años y acá no podemos decir con cuánto exactamente se va a jubilar porque depende del sueldo que tenga la persona, mejor dicho, del promedio de los últimos 10 años de sueldo actualizados y sobre todo de que se reconozcan sus 40 años de servicios. Es muy importante trabajar en el reconocimiento de todo el tiempo que exceda los 30 años mínimos, porque cuantos más años logramos acreditar, mayor es el haber de la pensión. Así que sin ver su expediente es difícil saber con cuánto se va a jubilar, pero sí es importante que el profesional haga hincapié en la actualización de los últimos 120 sueldos, que son los últimos 10 años, y por supuesto el reconocimiento de todo el tiempo trabajado. No es lo mismo 30 que 40 años de aporte. Eso incide mucho en el haber. Bueno, ¿más consultas? Sí, sí tenemos, dice. ¿Cómo están? Tengo una hija menor que cobra pensión de discapacidad. ¿Le dan el préstamo? Yo soy su apoderada. ¿Tengo que hacer algún trámite? Gracias, dice. Si es menor, no. En este caso, bueno, más allá de que la nena tenga una apoderada, el titular del beneficio es un menor. Entonces no puede endeudarse. En este caso no va a corresponder. No, y otra más de este tenor, tiene que ver con una señora que tiene pensión no contributiva. Sí. Nos dice, ¿cuánto puede pedir si ya tiene un préstamo en un banco? Dice, si es que ella puede acceder a esto. Bueno, eso cuando usted solicite el turno en ANSES, muy buena pregunta, porque los saberes de los jubilados no pueden afectarse en más del 20%. Entonces, la cuota que a usted le vayan a deducir o le vayan a descontar, no puede superar el 20% de su haber bruto. Entonces hay que ver si tiene margen para solicitar. Eso lo va a saber el día que concurra ANSES, saque el turno para la tarjeta Argenta y ahí se va a evaluar qué capacidad de pago tiene el beneficiario. Bien. ¿Más? Bueno, por acá dice, tengo una hija que no sabe firmar, imaginamos que es la beneficiaria de alguna pensión, en este caso, y quiere sacar el préstamo. ¿Se lo darán, dice, a ella con este inconveniente? Es muy factible que se trate de una pensión no contributiva por discapacidad. Si la mamá o el papá están como curadores,
y es una persona mayor, lo va a poder sacar la mamá o el papá, siempre y cuando tengan la curatela. Bueno, hasta acá llegamos. Bueno, hasta acá llegamos. Ni una palabra más. Ni una palabra más. Ni una palabra más. Sí, volvemos el martes. ¿Cómo te fue en la gira? Por el interior. Por el interior. Me hicieron escenas, me fue muy bien, pero me hicieron escenas de celos. No me digas. Sí. No me digas. El martes le conté a usted que sí. íbamos a Concepción sí. y a Estación Arauz. Sí. Usted mandó saludos a Estación Arauz. Sí. ¿Y qué pasó en Concepción? Me dijeron, ¿y a nosotros los saludos? Saludos para Concepción. Ahora sí, en saludos para Concepción. ¿En serio? Saludos hubo... para Concepción. Me parece lista, muy bien. ¿Viste? Hubo escenas de celos, así que bueno, hay que mandar los saluditos correspondientes. ¿Sos celosa? No, yo no. No, yo no. No. Yo, no. Yo tampoco. Sus televidentes se pusieron. Gracias, Marinés. Muchas gracias a ustedes. Hasta el martes, si Dios quiere. Buen fin de semana. Bueno, muy buen fin de semana para todos. Que esté gracias. Bien. Gracias. Bien.